Bueno, ahora vamos a terminar lo que sería el vídeo de conclusiones con un apartado dedicado exclusivamente al posicionamiento de mercado que yo creo que tiene este teléfono. Y que bajo mi punto de vista tiene un mensaje que va directo a los fabricantes nuevos que están llegando a Windows. Y que Microsoft se lo hace para ellos, ¿no? Entonces, voy a quitarme de aquí todas estas coñitas que si no me van a estar descolocando. Bien, entonces, a ver, su posicionamiento por precio es de gama media. Si queréis, con un toque de gama medio alta, pero no se llega a considerar como gama medio alta de verdad. Porque Microsoft a los teléfonos de gama medio alta ya les incorpora el botón dedicado de cámara. Y aquí, como veis, no tenemos botón dedicado de cámara. Entonces, estaríamos dentro del posicionamiento de los Lumia 640, que son teléfonos de gama media, sería 640, y un medio tirando alta de 640 XL. Entonces, este por pantalla sería el sustituto natural del 640. Entonces, lo mejora en acabados, lo mejora en pantalla, lo mejora en cámara. La cámara de verdad que me ha dejado completamente cao, no me la esperaba. Lo mejora en acabados, pues eso, como os he dicho, tiene un acabado metálico, pierde en batería y después pierde en procesador. Entonces, a ver, por precio. Su precio correcto tendrían que ser 180 euros, porque estamos con un 640 que en lugar de tener un acabado de plástico, pues tienes un borde metálico, una mejor cámara, tienes una mejor pantalla, a ver, una serie de detalles que hacen que pues eso, tenga ese plus. Pero es que yo ahora voy a ver, ¿qué Windows o qué teléfono Windows Phone o Windows 10 tenemos en 200, en ese rango de precio de 220 euros? Pues Microsoft tiene ahí el 640 XL. Y a ver, el 640 XL es mejor teléfono que el 650. Di tú que es un teléfono con una pantalla de 5,5 y ahí ya tendrías un perfil de usuarios muy concreto que quiere pantallas no tan grandes, porque, bueno, perdón, 5,5, no, 5,7, ya estaríamos en un tamaño phablet y no es para cualquiera. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué Microsoft ha descolocado 50 euros a propósito el precio de este teléfono? 50 euros de tarifa oficial, porque después lo buscas en internet. Y te lo encuentras en un rango de 195 hasta el precio oficial de tarifa, ¿no? Entonces, mi opinión particular es que Microsoft está intentando convencer a los fabricantes de Android para que se vengan a Windows 10 con equipos suyos, que para eso ha hecho que no sea obligatorio tener los botones de comandos en la parte inferior, sino que salgan de la propia pantalla, ¿no? Ha eliminado el botón de fotografía dedicado y esto permite que los fabricantes de Android puedan aprovechar sus carcasas y, utilizando siempre un procesador de Qualcomm, colocar en el mercado equipos con precios muy competitivos, porque Microsoft ha sacado equipos tremendamente competitivos con los que los fabricantes de Android no son capaces de competir, porque después tenemos el hecho de que el usuario de Windows, en el que el parque medio de antigüedad, estamos hablando de 2 años y pico, y el usuario de Windows Phone es un usuario muy particular. El 90%, por no decir un porcentaje mayor, cuando decidió comprar un Windows, un teléfono Windows, no se lo vendió un comercial, sino que ellos han ido a la tienda a buscar algo concreto y si no lo han encontrado, lo han comprado por internet. Por lo tanto, saben lo que están comprando. Digamos que sería el usuario, la plataforma que, aunque sea pequeña en volumen de usuario, es la más profesionalizada
definiendo como profesional el sentido de que el usuario sabe lo que está comprando. Y cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas. Después tiene una parte muy pequeñita que han comprado el teléfono porque se lo ha regalado a operadora, y como prácticamente las operadoras no han vendido casi teléfonos, pues lo dejo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si yo soy un fabricante de Android y quiero sacar un teléfono de 100 euros, le voy a decir en micrófono: oye, es que ¿cómo compito contigo? Me encuentro con el 535 al que no le puedo meter mano. Me encuentro con el 550 al que no le puedo meter mano. Entonces, ya has sacado un 550. La gama baja, el usuario de Windows no se fía de los otros fabricantes. Entonces, Microsoft, ¿qué dice? Venga, te voy a ceder espacio en la gama media, que es la que está ahora de moda. Entonces, voy a presentar un sustituto del Lumia 900, del Lumia 640. Lo voy a dotar de unas características de diseño premium y lo voy a subir de precio. Entonces, sacar de precio un equipo 50 euros es mucho dinero. Entonces, ¿qué ocurre? De pronto te encuentras con un fabricante como Funker, que es conocido en su casa a la hora de comer, que es un fabricante básicamente de Android, que saca un equipo espectacular, por lo menos a nivel de configuración, con Windows 10, con una pantalla de 5,5, con un Snapdragon 410, extra plano, ultra ligero, resistente al agua y al polvo, y una cámara de 13 megas trasera y 5 frontal. Vale, la cámara de 13 megas, yo estaba buscando información, está por detrás de la de 8 megas de Microsoft. Pero a ver, sobre el papel, el usuario compra características, compra configuraciones, compra hardware, y da por sentado que el hardware tiene que funcionar, pues una cámara de 13 es mejor que una de 8. Vale. Pero, a ver, que aquí estamos con un teléfono con acabado metálico y espalda de cristal. Un monobloque, muy bien acabado. Y aquí tengo un teléfono con acabado metálico, con una espalda, pues venga, de pasta, pero con una pantalla más pequeña, un procesador menos potente y que encima no es resistente al agua. Entonces, a ver, ¿qué se me está escapando aquí? Conclusión, Microsoft está haciendo hueco para que entren otros fabricantes. Entonces, Microsoft va a seguir vendiendo lo mismo, prácticamente el Lumia 650, que vendería a lo mejor, o va a vender poco menos, porque el que quiera el 650 lo va a pagar. Es un gran teléfono que cubre perfectamente el uso del 99% de los usuarios, y solamente aquel usuario que es gamer, que querría la potencia del 410, pues va a echar en falta esa potencia. Pero ojo, ¿esa potencia dónde se nota? ¿En que el juego es injugable? No. ¿En que el juego tarda un poco más en cargar que con un 410? ¿En el que las transiciones entre los menús son más lentas? ¿Y que la puesta en marcha del juego, una vez que arranca la partida, tiene un instante en el que el menú digamos, de combate se pone disponible, pero no tienes lag? Es decir, el resto de tus enemigos también está quieto. Y jugar en multitarea, porque he jugado a Modern Combat multijugador, y no tienes lag. Se funciona perfectamente porque estamos hablando de un equipo 4G. Entonces, tenemos un Lumia 650 en el que tengo que tomar la decisión de comprarlo o no comprarlo. Bueno, pues yo te diría que si tú buscas sobre todo un teléfono con una pantalla espectacular para poder trabajar, consultar cualquier tipo de documento y que sea perfectamente visible al sol, te gusta la fotografía y necesitas mucha capacidad de memoria, el Lumia 650 está en precio. Si tú eres un chaval joven que tu precio hay que aquilatarlo, pues yo te diría que buscases un 640 y te comprases un Lumia 640, no un 650. Entonces, Lumia 650 está, o bien te esperas un poco y dentro de un par de meses tendrás el 650 en 180 euros, que es su precio. Entonces, en conclusión, ¿el Lumia 650 es un buen producto o un mal producto? Es un gran producto.
que le faltaba solamente incorporar el Snapdragon 410 para hacer un producto de 10. Y en estos momentos está en un producto de 8,5. El Snapdragon 212 que incorpora es suficientemente rápido, como podéis verlo en el vídeo de multitarea, para hacer una gestión multitarea real, teniendo en cuenta que debajo le hemos colocado uno de los juegos más exigentes que hay en todas las plataformas, porque pesa lo mismo en Android, en iOS y pesa lo mismo en Windows 10. Es un juego muy, muy pesado. Entonces, comprarlo, yo te diría, ¿te gusta? ¿Te gusta la cámara de fotografías? ¿Te gusta? ¿Necesitas una pantalla muy brillante, muy visible al sol? ¿Y necesitas un equipo para trabajar que sea ágil, que visualice bien los documentos en cualquier entorno? Cómprate un Lumia 650, ya, no te esperes a que baje de precio. Eres un jugador, tú buscas, te gusta la fotografía, buscas un tiempo rápido de acceso instantáneo al juego, y esa es tu primera premisa, no te compres el 650. El 650 te va en ese punto a desesperar. ¿Por qué? Porque tiene un tiempo de carga superior a un Snapdragon 400. En ese caso, búscate o un Lumia 640 o este Funker, por ejemplo, que tiene ese procesador Snapdragon 410. Entonces, aquel que sea jugador, que el uso básico que le da el teléfono sea jugar, su procesador nunca puede bajar de un 400. Bueno, dejamos aquí el vídeo y esta sería la conclusión que yo quería dejaros del Lumia 650. A mí en particular es un teléfono que me ha gustado muchísimo, pero me gustaría que el mercado se empezase a olvidar de los teléfonos tan ligeros. A mí me gustan más pesados. Y después el detalle de la batería. No os obsesionéis con el tema de es que prefiero que tenga carcasa extraíble. A ver, es más económico y más ágil una batería externa que una carcasa extraíble. Es que lo tengo porque así puedo quitar la batería por si se cuelga. Hombre, a mí nunca se me ha colgado un Windows 10. Salvo cuando has estado trabajando con las versiones Insider. Entonces, este en concreto tiene esta ventaja. Y otro detallito. Para aquellos que uséis muchísimo WhatsApp y os dé miedo formatear el teléfono. Esos teléfonos, todos los Windows 10 o todos los teléfonos Windows Phone que tengan y Windows 10 que tengan tarjeta de memoria, debéis saber que la tarjeta de WhatsApp se instala directamente en la tarjeta de memoria. Por lo tanto, cuando formateéis el teléfono por el motivo que sea, nunca vais a perder vuestras conversaciones de WhatsApp. Al reinstalar el sistema operativo e reinstalar la aplicación de WhatsApp, WhatsApp va a reconocer que existe una copia de seguridad y os va a decir si la queréis instalar o no. Solamente cuando formateéis el teléfono, por el motivo que sea, y os pregunten, ¿quieres formatear la tarjeta sí o no? Si le dices que sí, indudablemente te has cargado la carpeta. Entonces, el hecho de que la carpeta de WhatsApp esté en la memoria externa y no en la interna, hace que pues no tengáis ningún problema en que esa carpeta crezca y crezca y crezca, porque ese es el gran problema de todos los equipos Android que montan a Android 5.1 hasta Android 5.1. Porque WhatsApp no se puede lanzar, salvo que roteemos el teléfono, y ahí estamos hablando de un 1% de todo el parque instalado de Android, para llevar la tarjeta de WhatsApp a la tarjeta de memoria. Después puede haber que haya algunos teléfonos con algunas variantes en las que, como Huawei, el fabricante permite o ya viene de serie con una función para colocar las tarjetas, determinadas aplicaciones en la tarjeta de memoria. Pero no son todas las versiones, sino que son versiones, digamos, tuneadas por el fabricante. Aquí, de serie, todas las aplicaciones, en el momento en que el teléfono arranca con la tarjeta de memoria, antes de lanzar la instalación de las aplicaciones, ya te dice que ha detectado la tarjeta y que le indiques dónde quieres colocar todo. Fotografías, programas, datos, documentos, todo. Bien, dejamos aquí el vídeo de conclusiones y nos vemos ya con el Lumia 950 en el siguiente.